Buenas tardes, querido auditorio. Balacera. Y el saludo va para nuestro amigo el Cuero Sanz y el grupo La Gesta. Señores, me presento. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, en mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, en mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, en mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada, en mi querido Caborca nunca pasa nada. Y pues, aquí mismo se afectaron las detonaciones. Muy buenas noches, querido auditorio, muy buenas noches, mi querido Caborca. Muy buenos días a mis queridos chinos. Así nomás, desde Caborca, Sonora, México, para el mundo entero. Recuérdenlo, hoy, día 15. Espérate, ¿cómo 15? Hoy día 15 de abril del 2021 nos encontramos desde la cocina de la casa para toda la raza que me sigue, que me ve a través de las diferentes redes sociales. Pues muchas gracias. No puedo abrir aquí. Y recuérdenlo, pues hoy fue un día muy tranquilo, muy a gusto. Dios me los bendiga a todos los que se encuentran conectados y a los que se van a conectar después, pues también les mando un saludo porque mucha gente me ve grabada. Gracias a las diferentes gentes que me comparten las diferentes redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, YouTube, señales de humo, mensajes de texto y sobre todo muchas gracias por sus bendiciones. Recuérdenlo, no pasa nada. Así nomás, pedimos fortaleza y pronta resignación a todas las gentes que perdieron un ser querido el día de hoy. Y recuerden de las noticias mundiales, nacionales, estatales y locales de COVID. Vamos a ver qué, aparte de eso, vamos a ver qué inicia INE, simulacro de instalaciones de casillas bajo normas sanitarias. Y Lady Tacos de Canasta busca ser diputada para luchar por los derechos de la de los gays LGBT.
de trabajadores informales, además que les diga así. Y llega empresa Black & Decker a Sonora, hallan sin vida a docena de animales marinos en playas de Guatabampo. Y ex tesorero de Empalme alcanzaría hasta 12 años de prisión por peculado. Aguas a los ex tesoreros y tesoreros actuales. Está caliente el pedo para ustedes, raza, ¿eh? No la vean tan pelada. Localizan al menos 3 cuerpos calcinados más en Guaymas. Interceptan cargamento de droga en Garita de Nogales. Persecución peliculesca en Peñasco. Mis queridos rocaportenses, ponen en riesgo la vida de todos. Me acuerdo cuando estaba Flores Pompa, mi querido comandante, que prohibió las persecuciones. Y dijo, ni madre, nada de persecución. Estaba Chuy Estrada, el jefe de tránsito, en aquel tiempo. ¡Puta! Detienen policía estatal de seguridad pública a 3 personas armadas en Sonoita, Sonora. Accidente de tráiler, carretera Caborca, Sonoita. Y persecución en la colonia Santa Cecilia. Mañana tenemos invitado en el meeting con el güero. Así nomás. Y una dama muy querida por la familia. Pues le vamos a dar propaganda. A ver quién se anima de los caballeros jóvenes. Jorge, aliviánate. A Robertito Denis también les puede ser un prospecto. El Arturo. No, el Arturo ya tiene. El solterón empedernido, ¿cómo se llama? José Mendoza. ¿Perico? No, el Perico ya tiene la Laurita. Sí. Ya el Perico me dijo, ella, la Laurita ya tiene cómo hacer funcionar, me dice. ¿Quién sabe? Nos vamos, que hoy en el mundo hubo 805 mil nuevos casos, raza, son un chingo. Son 138,835,210 casos. 13,000 nuevos muertos el día de hoy, dando un total de 2,984,236. Estados Unidos se incrementó con 75,000 nuevos casos, dando un total de 31,495,164. Recuerde lo que votamos en el caso. Si hago lugar, la pizza, la Vitrocar, esta es la tasa oficial de Vitrocar. Nos vamos, que hoy es 13, 14 casos. No, vamos en el 14º lugar de contagiados en el mundo y en el 3º de defunciones. Hoy es el Día Mundial del Arte. Así que a todos los artistas, a los que manejan el arte, pues les mando un saludo. Ah, se me viene a la mente mucha gente, pero a ver, recuérdenme, la hermana de Homero, ¿cómo se llama? Elsa Marina. Emma Sotelo, mi querida Elsa Marina Prieto Arrizón, la del Toya del Mojado, ¿cómo se llamaba el muchacho? Nelson. El Nelson, Marcos Gama, la de la funda, mire, este es un arte muy bonito. La de la otra funda también. En la Enid. ¿Yo? Porque yo hice una película, aunque ustedes me vean medio jodidón, yo hice un cortometraje. Para mí es una peliculona. Y pues todos los que manejan el arte, desde el 2012 se viene celebrando cada día 15 de abril. Una fecha que busca dar a conocer la importancia que tiene el arte. Una fecha que busca la importancia, sobre todo el pensamiento creativo, para las evoluciones del pensamiento humano y la resolución de los problemas que nos aquejan. Así nomás, la UNESCO a partir del 2019, cuando fue oficializado este día, se estableció que el día 15 de abril, debido a que este es el natalicio de uno de los mayores artistas de la humanidad, Leonardo da Vinci. Da Vinci, así. El arte es una de las formas más evolucionadas de la expresión humana. A través de ellas, el hombre puede expresar su visión personal
sobre aquellas que le aquejan. Así nomás, simplemente le parece bello, pero por medio de recursos plásticos, sonoros o lingüísticos. Esto que usted ve aquí es un poncha llantas, es un arte esto, es un arte, así nomás. Y nos vamos, ¿qué? Vámonos a los anuncios rápidamente. Lupita. ¿Dónde nos vamos? Primeramente, hoy nos tocó equivocadamente, ya íbamos porque traía en mente los mañana burros. ¡Burros de ser! Traía hambre, la neta, íbamos para el accidente, pero mejor nos quedamos. Burros Dexter, ubicados por la W entre 8 y 9. Son burros loncheros, paquetitos de 3. Son a 40 bolas, ¿no? Sí. 40 pesos. Y hay tortillas o vaqueras, las acaba de poner ahí el muchacho. Y hay burro grande, sobaquero, y ahí los molletes. Los molletes riquísimos. Desde las 6 de la mañana, si no le da flojera, usted hable temprano al 637-129-7829. Y nos vamos que Raúl Martínez el Chapo está en Seinca. Si usted cree que no tiene seguridad, háblele al Chapo y Seinca le va a meter lo que usted quiera de seguridad al 637-37-211-28. Y las mejores farmacias de mi querido Caborca son Farmacia La Plaza, tienen carnicería, Sexy Shop, ferretería y todo lo que tú busques en medicamento al mejor precio. Son 12 farmacias, la Y, Caborca, Pitiquito y Altar. Y lo mejor de lo mejor está el Pizza House. Pizzas caseras con hamburguesas al 637-690-5378. Hoy es que es jueves. Uh-huh. En la compra de una pizza familiar, le da especialidad gratis, soda de litro y medio litro. Vámonos saludando a, rápidamente y de volada, a Iván Frasquillo. María Carrillo, hola señor, muchas gracias por tus bendiciones. María Carrillo, la mera verdad, me siento reconfortable. Están en el Cerro Prieto 13 y su mamá, un saludote. Y nos vamos, Víctor Quijadas, Carmen Castro, un saludo. Gerardo Duarte, buenas noches. Estela Valenzuela, buenas noches, güero. Dice Santiago Gutiérrez, no pasa nada, nos va a pasar. Francisco Ibarra Aldiano, buenas noches, ¿me podría dar el número de INAPAM de Caforca? Roti, Cochiloco, dile, o Iris, ahí están pidiendo el teléfono de INAPAM. Sonia Patricia Chávez Romero, buenas noches, pídeste bendiciones. Y oyendo a mi hijo José Abraham, un saludo. A Faricio Mayón, saludos de Yuma, Arizona. Muchas gracias a todos los que me ven en el OBDR, allá en el otro lado. Pablo Osorio, saludos, compa Güero. Lupita Estrada, saludos al Tian y al Antonio. Me da mucho gusto ver a la Lupita ahora en un carrazo 2021. Andaba ahí con el Toño, al Tian no lo vi. Andaba con el Toño, el hijo, y con Laura, ¿cómo se llama? Por el tazo que me contesta cuando solicito un apoyo ahí. Pero bueno, nos vamos a los casos de México, donde hay 4,189 confirmados el día de hoy, dando un total de 2,295,435. Se murieron 401 hoy nada más en México, dando un total de 211,213. Recuperados 1,820,959. Esquema completo de vacunación son 2,632,006. Así nomás. Casos confirmados, los más altos, las ciudades y estados, sigue siendo la Ciudad de México con 626,047. Estado de México, 239,725. Se oscureció mucho. Guanajuato, 129,400.
37, Nuevo León, 121,235. Nos vamos, que hoy el santoral católico me gustó mucho. Chéquenlo, líquenlo y califíquenlo. El padre Aurelio Rivera, presbítero, hay niveles. Presbítero Aurelio Rivera Gallardo se lució. Es Damián de Molokai. Lo han llamado el leproso voluntario. Guachen, guachen, y quien me califique. ¿Hasta dónde llega la voluntad del Señor? Porque con tal poder atender a los leprosos que estaban en total abandono, aceptó volverse leproso como ellos. El padre Damián nació el 3 de enero de 1840 en Tremelo, Bélgica. Fue ordenado sacerdote y enviado a una pequeña isla de Hawái. Ahí donde estaba cuando se ordenó, él pidió ir a la isla de Hawái, cerca a una desterrada isla que se llama Molokai. Esa isla convertida en un infierno de dolor, porque todos los leprosos que había, los iban y los tiraban ahí como cosa abandonada, caía su suerte. Y él... era una cacería humana, eran olvidados. Él, al saber esto, le pidió al obispo que le permitiera ir a vivir con los leprosos a Molokai. Al monseñor le parecía casi increíble lo que estaba sucediendo, y fue que en 1873 llegó a la isla de los leprosos. Antes de partir, había dicho: sé que voy a un perpetuo destierro y que tarde o temprano me contagiaré de lepra, pero ningún sacrificio es demasiado grande si se hace por Cristo. El padre Damián empezó a darles trabajo, empezó a trabajar con los leprosos, a curarlos, a separarlos, fue recogiendo a los más jodidos, a los más, y los separó, y él mismo los curaba, les dio trabajo, les enseñó la higiene, les enseñó a curarse, y la mayoría se fueron salvados por este padre. Pero ¿cuál fue la entrega de este padre de Damián? Que no pudo sobrevivir, ya que se enfermó de lepra y rápidamente le trajo la muerte, se le expandió en chinga. Fue cuando el padre Damián, pues... los mismos leprosos y la gente que había curado les dijo, pero él les dijo: padre Damián, cuando llegó a vivir con nosotros, le dijeron, ¿y qué de forma lo ha puesto la enfermedad? Llegó muy guapo, muy bonito, y pues la enfermedad era tan elegante el padre que ya no parecía el mismo que llegó. Y él les dijo: no importa el cuerpo que se vaya volviendo deforme y feo, si el alma se va volviendo hermosa y agradable a Dios. Así nomás fue las palabras del padre Damián. Descanse en paz. Nos vamos rápidamente a los casos de Atitón, 114,029, con 2,376 difuntos. Poenix, 529,722 contagiados, con 9,750 difuntos. Nos vamos a unos anuncios que se dice. ¿Dónde me quedé? La Isla Restaurant. Los mejores mariscos los prepara Lili Isla en el mero corazón de Caborca, por la Centra, 9 y 10, número 86. Pídalos. Camarones a la diabla, ostiones, lo que usted quiera. O también puede pedir para llevar al 37211-43. Clínica de Belleza Isamar Silva. Cosmetóloga, cosmiatra, por la cuenta 3 y 4 al 637-110-1165. Recuérdelo, si usted anda muy estresada, si ya se le cayó lo de enfrente y lo de atrás, pues háblele. Ahí le levantan lo que se haya caído. Y Funeraria
Grillo, por la Obregón y W. Su propietario Norberto Reina lo atiende personalmente al 637-37-259-00. Nos vamos rápidamente a los casos de Sonora, querida tierra consentida, donde llevamos los saludos, es cierto. Buenas noches, saludos y bendiciones, María, Mari Martínez. Mayra Delgado, buenas noches, saludos. Jesús Altamirano, un saludote. Ángeles Ramírez, saludos y bendiciones. Silvia Ponce, Benjamín Burrola, saludos a Santa Ana, aquí no pasa nada, así nomás, mi güero. Saludos al Rojo, tengo miedo, así nomás. Manuel Guerrero, noche, buenas noches y bendiciones. El Pelochino, un saludo. Alejandro Parales, otro saludo. Sara Cecilia, un saludote. Somaila Molina Morales, es la mamá de la Lía. Uh-huh. Un saludo a la Lía. Violeta Zavala, buenas noches, güero. Eduardo Ramírez, que no sea balacera, que tienen como 3,000 espectadores, güey. Sí, nomás, no pasa nada. Muchas gracias a todos los que me apoyan. Corina Urías, la hermana de Cortés. Esta hermana de Jorge Corina Urías, de los solteros más codiciados de mi querido Caboca, y lo ahora va a traer un teléfono 12 Pro Max, el vato, ¿eh? Así nomás. Reina Flores, buenas noches, Panchita, mañana háblale al ayuntamiento, y ahí lo pides, es el número, y lo pone ahí, 37-233-43, así nomás. 34. Para 233-44, la que pidió el teléfono de Inapam, te fuiste Judith Carrillo, Andrés Landavazos, Armalía López Bultamante, saludos, muy buenas noches, y nos vamos rápidamente. Crisas, dice que sí, hombre. No te entiendo. Crisas, ajá. Que si vamos a ver dónde quedó. Don Vergas, me lo quitaron. Y la neta que se cayó la calcamonía. Nos vamos a los casos de Sonora, donde llevamos 396 días de COVID, 71,414 confirmados, 6,148 difuntos, 125,694 pruebas realizadas, 54,276 descartados, 768 activos, seguimiento terminado, 7,223 aliviados, 557,150. Hoy hubo 187 casos de 86 hombres y 101 mujeres. Hermosillo 67, Cajeme 55. ¡Guáchele! ¡Guáche! Presidente municipal librado a los doctores. ¡Caborca! Atención a todos los moros que andan en la calle. ¡24! Teníamos muchos que no teníamos esa cifra. 24 casos, Caborca. Guatabampo y Empalme 7, Navojoa 6, Agua Prieta 4, Guaymas 3, Nogales, Benito Juárez, San Ignacio, Imuris y San Luis 2, Rosario, Tezopaco, Sonoita y Chocoa y Pitiquito con uno. Hoy hay 16 defunciones de 8 hombres, igual número de mujeres con 4 en Empalme, Navojoa 3, Guaymas y Cajeme 2, Nogales, Peñasco, Moctezuma, Cumpas y Hermosillo con 1. Los totales de más contagiados del estado sigue siendo Hermosillo, 33,361, Cajeme 10,023, Nogales 4,494, Guaymas 3,364, San Luis 3,065, Caborca 3,039, Navojoa 3,020, Cananea 1,888. Recuérdelo, estamos jodidos, somos muchos los contagiados. Nos vamos a los pequeños anuncios que decimos que los anuncios más importantes de mi querido
programa sigue siendo mi óptima, la alegría de ver bien, con Alejandra Alegría, adaptación de lentes, completamente examen gratuito, está en especial, hoy por ser día del mes del niño, recuérdenlo, 2 pares por $600, y la novedad son los antifogo antiempañantes, también usan pupilentes, yo traigo pupilentes verdes. ¿Para qué tienes los lentes? No más, es que son de color los míos. Aplican restricciones, se ubican por la 10 de Avenida M, local número 3, al 637-164-68. Recuérdelo, dígale, hey, lo vi con el güero Hans, así no más. Y en tapicería Telmex, tienen todo para tapizar, todos los tapices que usted se imagine, ahí los tiene por la 19 y Quirós y Mora en la Lázaro Cárdenas, el licenciado José Leonor Laguna Delgado lo atiende, o uno de sus 9 hijos. Yernas. No me sigas pateando la hoja, yerno. Al 637-110-4110 o al 111-90-67. Y Spencer. Especialista en Bosch. Especialista en Bosch, en picar. Revivir los tableros todos quebrados. Es el tapicería el zurdo, es uno de sus 9 hijos. Enseguida vive. Ahí tiene la tapicería. Y él dice, yo tapizo hasta un lápiz. Al 637-102-3867. Nos vamos con Inmobiliaria Muñoz, trámites de Infonavit y crédito Foviste. Autorizada legalmente para hacer todos los trámites. Certificada. Recuérdenlo. Rápido por la calle Obregón, entre P y Q. Enseguida de Muñoz Ecotecnologías, si usted ya tiene calientón el aire, pues ya cómprela. Horario de oficina al 24473 con el WhatsApp al 114-8190. Y nos vamos. Sí, dame más café. Y nos vamos rápidamente a saludar a Francisca Ibarra, a Diane Reyes, amiga, gracias, respondió a Francisca. Don Vergas, ya te dije que me lo quitaron. Martín Campuzano, quizás se me preguntó. Olga Márquez, buenas noches. Ramón Rivera, bueno, ya vacunado. ¿Qué tal? ¡Qué bueno! Pues ya puedes venir al chorizo con frijoles, ya sabes. Avísame. Mili Valenti, la esposa del güero. La esposa del güero Valenti. Uh-huh. Pues saluda mucho al güero Valenti, un gran amigo, hace mucho que no lo veo. Que si, ¿qué va a hacer en la esquina? Que me diga. Va a ser un. Va a ser un macizo. No creo que vaya a ser table, pero sí va a ser un mega mercado ahí con el güero. Con tu yernazo, el güero Miranda. Arinda Marcia Figueroa, güerita Corsa. Le mando un besote en el llorarás, en el nudo de la del globo. José Manuel Gallegos, Magallanes Celaya, saludos hasta la Tusa, güerita Corsa, saludos a Andrés Leal, ¿qué? Landavazos, Acaburca, jodido, dice, en la pura Alan Gastelum, Cintia Rodríguez, Carolina Cañez, y mi querida hermana Elsa Marina Prieto, te mando un abrazo, brother. Es día de ustedes, ahora de los artistas. Fíjense que mi carnala, la Elsa Marina, le digo de cariño. Hicimos un cortometraje y ella se aventó todo el jale y no le dieron los créditos. Y cuando me dijo, me agüité. No le quise decir, hermano, pero entonces sí se lo digo. Porque no se vale, raza. Honor a quien honor merece. Es lo mismo cuando yo tomo las fotos y me las roban. Pues no, no hay pedo, no. Pero luego digo, cabrón, pues gástale en gasolina, gástale en megas, arriéndate para pasarte. Bola de parásitos, dices. La mente. ¿Eh? La creatividad. La creatividad que tiene mi carnal está bien chingona. Es un artista, lo agarró de los huevos y se los aprieto. Ay, sí.
¡Ay, güey! Inicia INE. Simulacro de instalaciones de casillas bajo normas sanitarias. Así nomás, raza. El INE se puso las pilas, inició los simulacros. El presidente de la Comisión, Comisiones Unidas, Organizaciones y Capacitaciones Electorales, José Roberto Ruiz Saldaña. Ay, qué quemado me di. Dijo que los ejercicios son a nivel nacional, efecto de instruir a los funcionarios en las actuales en materia sanitaria. Así nomás, durante el ejercicio celebrado en la sede de la Junta Distrital 10 de INE, Ruiz Saldaña añadió que los protocolos a partir de las prácticas que se han utilizado en las elecciones en América Latina, la experiencia que tuvo el INE en la organización de comicios en Coahuila, Hidalgo, durante el 2020. Así nomás, raza, y pues hay que ponerlo en práctica. Dijo que en este protocolo se pretende dar garantía para el ejercicio del derecho al voto. Mejores condiciones sanitarias, explicó, para este 6 de julio en las urnas. No constituir un riesgo mayor de contagios. Así nomás. Y Lady Tacos. ¿Quién es Lady Tacos? Lady Tacos, pues es esta morra. ¿Qué es vato o es morra? Pues no sé. Pero de canastas busca ser diputada para luchar por los derechos de los lésbico gays. ¿Qué quiere ser, Bete? Transgénero. Transgénero, que está bien largo. Y no me pusieron todo el nombre. De trabajadores informales. Muy bien. Ay, la que grita con un bozarrón. ¡Tocó! ¡Tocó! Es cierto. Después de haber sido dejada por la policía hace meses mientras vendía sus tacos en la calle de Ciudad de México, Lady Tacos Canastas indígena transexual que participó en un documental de Netflix busca ahora ser legisladora para luchar por los de su gremio. Trabajadores informales nacida en Oaxaca, Marvin, como le gusta ser llamada, es originaria de Mixteca y se dedica en el tradicional indígena zapoteca de los Mux, un término para referirse a algunos hombres para que adopte una identidad que mezcla las características masculinas y femeninas. Dijo que la vendedora de tacos de 36 años, quien suele ofrecer sus productos peinada con trenzas, luciendo colores, vestidos típicos del sureste de México, se hizo popular en el 2016, tras la difusión de un video dando a aparecer con larga cabellera y minifalda gritando para atraer clientes. ¡Tacos de canasta! ¡Tacos! Así que estaba bien curado. De ahí su apodo, su fama creció más tarde cuando protagonizaron un capítulo en la serie documental de Netflix, Las Crónicas del Taco, donde narra cómo inició desde pequeña en el negocio familiar, las vicisitudes de viajar por la Ciudad de México buscando clientes en su bicicleta con una canasta llena de tacos. Pues mi respeto para esta mujer, este vato. Pues esta vendedora, le dejamos vendedora de tacos. Llega empresa Black & Decker a Sonora. La instalación es en Hermosillo por la empresa internacional Black & Decker. Van a estar de lo mejor, porque es una entidad que ofrece estabilidad y resultados. Puntualizó, enfatizó y afirmó nuestra gobernadora Claudia Temisa Pablo Villarellano al anunciar junto a Arias Barrios, vicepresidente de Operaciones y Proyectos Especiales de la empresa en México, la próxima apertura de esta empresa en la entidad
generará 1,800 empleos directos. ¡Qué chulada! Elías Barrios, que la planta de Hermosillo es una inversión de 1,060,000, de 1,060,000 pesos, será la cuarta planta de la empresa internacional en México, ya que actualmente tiene en Monterrey, Reynosa y Puebla. Y nos vamos que hayan sin vida a docena de animales marinos en playas de Guatemala. En las últimas 2 semanas aparecieron 12 animales muertos. ¡Qué desgracia! Algunos de ellos protegidos por normas de la SEMARNAP en playas del litoral de Guatabampo, que abarca 100 kilómetros de playa, informaron autoridades de la Procuraduría Federal de Protección Ambiental, la PROFEPA. Así nomás, Guatabampo, las playas Guatabampito, Bajero Beta, Las Bocas y entre Santa Bárbara y la boca del río de Mayo. 12 animales entre lobos marinos, tortugas y otras diferentes especies en mención. La profeta indicó que es probable que la muerte de estos animales se deba a la pesca de la sardina bocona y se da como un daño colateral, indicó esta mañana. Pues hay que chingar a los barcos esos que andan pescando ese animal. Indicó que esta mañana supervisaron algunos barcos, almacenan y congeladores, mandaron el informe técnico que para tomar decisiones, pero descartó que la muerte de esta especie se diera un problema de contaminación, como se especuló en redes sociales. Hallaron sin vida, mataron a, en Guatabampito, 7 lobos marinos y 2 tortugas. Amanecieron el miércoles, entre Santa Bárbara y la boca del río Mayo, 4 lobos marinos y 1 tortuga. Y las bocas no contabilizaron peces, lobos marinos y tortugas. O sea que era un... Así nomás. Nos vamos. Aquí está Blanca Palomita. Y ahí se los dejo, se los tiro a todos los 3 toreros que van a salir. Y los actuales. Y los que van a entrar y los que ya salieron. Porque cuando ves a tu vecino... Las barbas de cortar. Las barbas cortar, pon las tuyas a remojar. Por eso yo voy con el Jonás cada 15 días. Pues ex tesorero de Empalme alcanzaría hasta 12 años de prisión por peculado. Así que aguas. La Fiscalía Anticorrupción de Sonora vinculó al proceso a Lázaro Carlos, ex tesorero municipal de Empalme, por el delito de peculado, luego que los hechos denunciados fueron comprobados por investigaciones realizadas a las pruebas por el ayuntamiento. La denuncia fue interpuesta por el excontralor municipal del ayuntamiento, señalado al ex tesorero municipal de desviar recursos públicos del municipio, a los cuales dio un uso ajeno al realizar varias transferencias bancarias a una familia por distintas cantidades. ¿Qué pasó? Los recursos desviados de las arcas municipales ascienden a 1,150,279 pesos. Voy a voltear la cámara. Así nomás. Al solicitar al contralor el soporte documental, legal o contable, algún exfuncionario municipal no contaba con los mismos, por lo cual fue separado de su cargo. Se derivó de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción Sonora, ejecutó 4 órdenes de aprehensión en contra del ex tesorero municipal, que estaba pendiente desde el 2020, ya que el imputado se encontraba evadido de la justicia, por lo cual la FAS solicitó argumento y obtuvo prisión preventiva en su contra.
a su vez el juez con los elementos bien macizo. Luego jurídico, esta institución dictaminó que el imputado será recluido en el Cerezo de Adaptación Social del país para continuar con el proceso. Tal como lo señala el artículo 186 del Código Penal del Estado de Sonora para probar la comisión del delito de peculado, es el caso de ser encontrado culpable si le impondrá una pena de 6 meses a 12 años de prisión e inhabilitación de 6 meses a 12 años por ejercer un empleo o cargo o comisiones públicas. Así como la reparación del daño. O sea, que va a tener que regresar el billuyo. Así nomás. Nos vamos a unos pequeños anuncios que decimos que... Decimos autopartes Palo Verde con Norma Patricia Cruz Cabrera, la mejor que tiene todo para su automóvil, todo frente, diferenciales, motores, transmisiones, lo que tú le pidas. Al 677-108-9928 y al 637-376-5686. VitroCar es una empresa que sabe lo que hace en cuestión de vidrios, empaques, manijas, manejan seguros de carros, seguros de vida, seguros de todo. Ahí tú ve por la calle de Xochitl, entre A y B, número 64, la Lázaro Cárdenas. Lo único que sí te puedo asegurar que son los más bajos en su precio. En Caborca y alrededores, ellos te dan el mejor precio. Márcale al 637-37-284-57. Y Pescadería El Delfín, con la suertudota de Claudia Yanet García Gómez. Se encuentra en Pitiquito Bonito y aquí en Caborca ya tiene todo el marisco listo, bien picadito. Todo bien cortadito, pídele la receta secreta, muy buena para hacer comida. O aquí en la 11, aquí está en la 11G, márcale al 637-37-265-58. Y nos vamos a saludar. ¿Ah? Déjame ver qué rollo aquí. Vamos saludando a Mario Estrella. Mario. Ah. José Luis Campuzano, Lidia Velázquez Verdugo, saludos a San Miguel Alemán, linda noche. Loida Velázquez Verdugo, gracias. José Luis Campuzano, bendiciones. Iván Hernández, Roberto CG, Pancho González. ¿Será acaso el Pancho? El que me regaló el costillar. Yo creo que se volvió puro Pedro el Pancho. Luis Nogales, saludo desde acá de Peñasco, Güero Dish, satélite. El Luis Nogales, ese. No, ya te dije cómo lo hicieras, mi güero, túmbate el rollo. El Güero Dish, si usted quiere las mejores promociones del Dish, háblele, nomás puso el número. Kevin Joel Ventura Corrales, que acaba de unir. Lilia Acuña, bendiciones, buenas noches. Alberto Hernández Gallegos Ortega, a ver si ese simulacro le llena las casillas. El mejor postor, así nomás. Aguas, aguas, salud para tu imparcial y valiente programa. Muchas gracias, Martín Quiroz, Denise Bizárraga, Isabel Coronel, buenas noches, Joel Guadalupe Quijada, fíjame mi querido licenciado, Javier Celqué. Celaya Carrillo. A la Denise de Agua Prieta. Si alguien tiene el teléfono, no me acordaba. De la licenciada Denise de las Grúas. Si me lo puede proporcionar. Porque tenía un teléfono y ya no lo tengo. Localizan al menos 3 cuerpos calcinados en más en Guaymas. En una agotadora jornada llevada a cabo este día por integrantes del colectivo de Madres Buscadoras de Sonora. Fue el hallazgo, de fosas clandestinas, un predio desolado que localizaron en la comisaría Ortiz, municipio de Guaymas, reveló Ceci Patricia Flores, dirigente de la agrupación. En la excavación
encontraron piezas óseas quemadas, entre ellas maxilares con dentadura completa, luego de detectar irregularidades en el terreno. Aseguraron que fueron dos fosas las descubiertas y se presume la existencia de restos de tres personas. Qué desgracia lo que estamos viviendo. Interceptan cargamento de droga en garita locales. Un cuantioso decomiso de la llamada drogas duras. Se le llama a realizar la gente de la aduana de ayer en la garita Nogales, Arizona. El cargamento fue encontrado de repuesto en un vehículo, el cual estaba oculto en la llanta, estratégicamente con la intención de no ser encontrada. ¿No? ¿Qué se le va a pasar a los buenos, hombre? Agentes de la oficina de aduana y protección fronteriza asignados a la garita de Nogales, Arizona, se percataron de la droga oculta consistente en 24,000 píldoras de fentanilo, 21.8 libras de metanfetamina y 6.35 libras de heroína, por lo que los agentes procedieron al decomiso y a la detención quien los transportaba, ya que no saben quién fue. No le puedo decir porque no sé. Ah. Y una persecución peliculesca pone a pelos a todo Puerto Peñasco, valiéndoles madre la vialidad, entrando en sentido contrario. Y pues está feo. Por todo esto fue por el Boulevard Josefa y Simón Morúa, en donde se mete la unidad, se mete el carro, se metieron todos, el automóvil, y fue la persecución, así como me gusta verlas en la película. Pues ahí está en vivo, cabrón. ¿No está el video? Les debo el video, está bien chingón, lo voy a publicar. Y detienen policía estatal de seguridad pública a tres personas armadas en Sonoita. Así nomás, con arma de fuego, punto preventivo sobre la carretera federal número 8, oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública localizaron aproximadamente en el kilómetro 31 entre Plutarco Elías Calles y Puerto Peñasco a los tripulantes de un vehículo en línea Aveo, conducido por Ramón N. de 55, quien mencionó ser taxista, y tras la Celida N y Alejandro N de 27, 29 años de edad. Al solicitar bajarse del vehículo para inspeccionarlo, la mujer señaló que su acompañante le había dado a guardar un arma, la cual se encontraba en su mochila. Se procedió a revisión efectuando el hallazgo de un arma calibre 9 milímetros con 6 cartuchos. Sale de volar. No pasa nada. Estamos en Sonora, raza. Y luego la policía estatal nomás quiso presentar. Accidente de tráiler carretero Caborca Sonoita. Nomás que no sé si tenemos el video. En el kilómetro 189 de dicha grúa, donde se remolques demostraron quedar uno. Se acostó, traía doble remolque y uno se acostó de vitro. Al momento del accidente no se reportan heridos. Vámonos al video. Ahí está. Muy buenos días, querido auditorio. Carretera Caborca Sonoita, kilómetro 198. Un accidente automovilístico en estos momentos. Extremas precauciones. Tráiler con vitropiso. Se le sueltan de un remolque. Tráiler con doble remolque se le suelta. Mire usted. Ahí está. Pues así como lo vio la Guardia Nacional, Destacamento Camino, pues se puso las pilas. Y hoy en la tarde, una persecución peliculesca por allá por el rumbo de Santa Cecilia, terminó que atoraron a tres morros
Y en un Jetta blanco. Se lo llevaron detenidos. Les dieron un zape. Al momento es todo lo que les puedo informar, ya que había muchas especulaciones, pero yo no tengo la información. Y nos vamos que el meeting del güero mañana nos va a acompañar a las 8 de la mañana el ingeniero Ricardo Araiza, candidato del Partido Verde. Vamos a ver qué dice y nos vamos hablando a los anuncios donde decimos y entablamos que donde se fabrican los mejores muebles de todo el mundo es en Pitiquito Bonito, con muebles del desierto. Son especializados en cualquier tipo de muebles, cualquier tipo de madera. Tienen más de 5 generaciones, así nomás. Me acaban de traer unos centros de mesa en forma de taza. Puro chuki. Y recuérdelo, por la Melchor Ocampo y número 25, Rubén Parada los atiende al 637-132-9544. Nos vamos, que se quedó trabado ahí, hay problemas. ¿Algo? Se quedó trabado, algo pasó, pero no sabemos qué fue. Bazar de la Casa Hogar, el presbítero Luis María Valencia, recuérdenlo, así se llama la Casa Hogar, del domingo 16 de mayo a las 7:30 va a empezar. Y recuérdenlo, si usted ya no ocupa ropa, algún mueble, algo para lo que usted no ocupe, lo quiere dar al bazar, pues délo. Por la calzada, es calzado, bebé, hogares, jovencitos, caballeros, damas, toda la ropa que quieran, todo lo que quieran regalar. Llévenlo ahí al bazar o marquen al 37, llévenlo ahí Ahora sí. al asilo o marquen al 37-234-78. También tenemos la colecta de la Cruz Roja, hay que ayudar a la Cruz Roja, nos ayuda muchísimo. Recuérdenlo, hay que ir a darles un billetito ahí donde vean la Cruz Roja. Pues que no les cueste, échenle, que no les cuida. Y nos vamos rápidamente saludando cumpleaños de hoy. Nuestra querida expresidenta municipal, Karina García Gutiérrez, Jaime Noriega Parra, el Jimmy, Luis Luz Delfina. Brenda Carolina Neblina Méndez, Carlos García, Reina Arnulfo Santiago Palacios, El Fito, María Alejandra Flores Pompa, La Handy, Alejandra de Jesús Rivera, Bojorques, Aldo Braulio Cornejo Muñoz, Edelma Lizárraga García y Patricia Esterna Mujer. Mañana se anda por el lado del juzgado civil. Saluden mucho a Vicky López Armenta, la Vicky La mamá el Gael. del Gael, Iván Unger, Selene y Damián Méndez Garibay, Marta y Margarita Schwarzenberg Noriega, Alejandra Escalante Monteverde y Rogelio Gutiérrez Palma. Así nomás vamos dando los últimos saludos que se dice. A Francisco Pérez, mándale un saludo a Damián Noriega y César Reyes. Saludote al licenciado Joaquín Pereira, José Florencio Hernández, Julia, Silencio. José Fidencio Hernández, Julia Gabriela, Ana Rebeca Vanegas, Yomaira Figueroa, ¿de qué nos andamos perdiendo? Que suena mucho la ambulancia. Pues no sé. Armando Ibarra, mi primo, un saludote. Abel Izárraga, Cali a comer a Olneida Restaurant Rams, bueno, aquí por la tercera entre Calzada y C. ¿Dónde Me es? lo dijo el TV. Oh, Simón, mañana te caigo ahí, carnal.
¿O a qué horas abres? Infórmame, por favor. Ya me habían dicho de este restaurante. Nos damos gracias a todos por estar al pendiente de esta petición. Y vamos a los a agenda de vacunación, se me había olvidado. Recuérdenlo, ahí está el horario de vacunación. Y estuvo muy solo. Nos estaban pidiendo a gritos que fuera por la segunda dosis. Raza, aliviánense. Ya quisiéramos nosotros ir a vacunarnos. No pasa nada, hombre. Hay que asistir. Así nomás. Y esta muchachita, le mandamos un saludo y anda buscando un novio. Anda buscando su media naranja. Así nomás. Tiene los mismos ojos que yo, así verdes, bonitos. No, pues no me estaban viendo los ojos, pero ahí está. Ahí la puede encontrar en Muñoz. En Inmobiliaria Muñoz, por la Obregón. Ahí la puede ver. Le mandan un saludo de mi parte. Gracias a todos por estar al pendiente del programa, compartirlo para que llegue más gente. A los patrocinadores, unas bendiciones y muchas gracias porque me ayudan. Sobre todo usted, querido auditorio, porque sin usted, este programa no sería. Así nomás. Y gracias por estar al pendiente, se lo repito, por verme. A mi puchunguito, a la Lupita Luis Alonso, al Fede Junior y al presbítero Aurelio Rivera Gallardo. La Lupita trae mucha hambre, va a ir a degustar unas hamburguesas ahí a Pizza House que le acaban de hacer. ¿Y la caminada? La caminada valió madre. Mañana. Los veo mañana, Dios mediante, querido auditorio. Los dejo con la cumbia del Güero Hans. Aquí no pasa nada. Interpretada por la Cesta. Dios me los bendiga. Mañana estamos pendientes. Buenas tardes, querido auditorio. Balacera. Y el saludo va para nuestro amigo el Güero Hans. Bien. Señores, me presento. Yo soy el reportero, el que te informa de lo que acontece y lo que está pasando con el pueblo entero. Yo sé que siempre te va a saludar y con la neta siempre te va a hablar. Para matarme con muchos rodeos, por apelativo soy el Güero Hans. Así nomás. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada. Aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. En mi querido Caborca nunca pasa nada.